El operativo contra automóviles y partes de vehículos robados, así como droga y armas, se llevó a cabo en negocios de yonques de las colonias Reforma y Cerro de la Cruz. Desde temprana hora se llevó a cabo el operativo conformado por la Policía Municipal, Estatal Única, PGR, Policía Federal y Sedena, quienes recorrieron varios yonques en busca de partes robadas, armas y droga. Asimismo, se requirió del apoyo de un elemento de la unidad K9 en un negocio ubicado en las calles Subirán y 46, ya que los agentes detectaron algunas zonas del lugar sospechosas, sin que hasta este momento se dé información de algún hallazgo. Estas acciones seguirán llevando a cabo en la ciudad de manera aleatoria y sorpresiva, según indicaron los agentes, siguiendo las órdenes del nuevo plan de seguridad implementado por el Gobierno de la República. Informó TV Diario.